Amigos de las redes sociales, mi nombre es Mauricio y hoy les traigo un video en el cual les quiero hablar de cosas que no hay que hacer en la República Federal Alemana. Estas cosas, muchas son penadas por la ley y otras son simplemente costumbres o tradiciones que hay que respetar para estar en armonía con los alemanes. La primera es no cruzar en rojo la calle. Bueno, esto obviamente está prohibido en casi todas partes del mundo. Pero obviamente acá se respeta a rajatabla. Muchos de los alemanes esperan el semáforo en rojo a las 3 de la mañana cuando no pasa ni siquiera una mosca por el aire. Pero bueno, es una tradición y sí que está penado por la ley. Y si cruzas en rojo en Alemania, te van a poner una multa si te ve un policía. Así que tratemos de no cruzar en rojo cuando venimos por acá y esperar simplemente el verde. La segunda vendría a ser quitarse los zapatos cuando alguien entra a una casa. Bueno, obviamente esto no está penado por ninguna ley, pero sí se puede considerar una falta de respeto si uno entra a una casa con los zapatos puestos. De hecho, en todas las casas hay a la entrada un lugar para dejar los zapatos y las zapatillas. Es importante respetar esto en cada casa porque además es una costumbre para que, bueno, los pisos se mantengan. En el invierno uno entra con las botas llenas de nieve, entonces es algo, simplemente una costumbre. Se puede entrar con las zapatillas, con los zapatos, siempre y cuando el anfitrión, la persona que te recibe en su casa, te deja o tiene la confianza necesaria para decirte que te deje los zapatos puestos. Muchas veces hasta te pueden dar algún zapato para estar dentro de la casa, unas pantuflas, ojotas o lo que sea. Así que a sacarse los zapatos. Y si hay olor a pata, bueno, lo siento mucho, amigo. La tercera es no descargar cosas de internet, ya sea material audiovisual, música, videos musicales, películas, nada de eso, porque eso está penado por la ley. O sea, el streaming, que es ver cosas por internet, está en un vacío legal, podríamos decir, y se puede hacer, pero con ciertas precauciones, ya que hay páginas que cuando vemos algún capítulo, por ejemplo, de Game of Thrones, vamos a decir, te puede llegar a descargar algo sin que vos sepas y te puede llevar a un problemón porque esto está totalmente prohibido, la descarga de cosas. Por ejemplo, Ares, que en Argentina se usa muchísimo, o cualquier tipo de descarga que se haga, está totalmente prohibida. Así que no utilicen el internet de esa forma. Tener cuidado si uno anda en bicicleta. Por lo general, en las calles de Alemania hay sendas, ¿no es cierto?, bicisendas o ciclovías especiales para las bicicletas que están muy bien marcados. Algunas veces están en la calle, otras veces que están en la vereda y se comparten con los peatones. Hay que tener cuidado porque en las bicicletas estamos muy acostumbrados en Argentina a andar simplemente en bicicleta y a veces no hay ni bicisenda o simplemente uno anda con la bicicleta por donde quiere, pero acá te ponen multa por todo. Si no tenés luz en la bicicleta, multa. A mí un día me pararon en la bicicleta por estar hablando por teléfono mientras estaba parado en bicicleta. Si tenés puesto auriculares, te pueden parar también en la bicicleta y te van a hacer que te lo saques. Por todo esto te pueden poner una multa. Multa, multa, multa. Para los alemanes todo te lo solucionan con una multa. Así que mejor, si andamos en bicicleta, alquilamos una bici o lo que sea, mejor saber que la bicicleta tiene luz, no ponerse los auriculares, no hablar por teléfono mientras ando en bicicleta y andar siempre por las bicisendas o las ciclovías que están marcadas en las calles. Lo siguiente es no hacer bromas con nada que tenga que ver con el nazismo. Muchas veces puede pasar en Argentina, nosotros paramos los colectivos haciendo una seña con la mano derecha, que no lo voy a hacer, todos van a saber a lo que me refiero, extendiendo el brazo, ¿no?, la seña nazi. Y acá eso está muy mal visto, además de que está penado por ley. Multa, multa, multa. Me contaron de una turista que estando acá en Alemania hizo la seña, fue detenida por los policías, fue examinada a ver si tenía conexiones nazis y pagó una multa enorme. Así que ni de broma hagamos bromas, bueno, valga la redundancia, con el tema de los nazis. Es un tema, y tampoco es que sea el primer tema de conversación, ¿no?, que uno le quiere preguntar a un alemán, ¿y qué pensás del nazismo o de la guerra y esto? Los alemanes hablan libremente de esto, pero no es un tema que tampoco sea el mejor tema para hablar en una primera reunión. Así que evitemos tocar los nazis. Otra de las cosas que no hay que hacer en Alemania es hacer fiestas con mucha música y que sea fuerte durante la noche sin avisar a los vecinos. La primera vez que estábamos acá en Alemania, éramos un grupo de 15 argentinos, hicimos una fiesta en una casa, eran las
que puedo decir 11 de la noche de un día de semana posiblemente o viernes, y cayó la policía. Bien, te avisan la primera vez para que bajes la música. Si la segunda vez llegan de nuevo los policías porque algún vecino los llamó, lo más probable es que te pongan multa, multa, multa. Por todo multa, chicos. Vamos por la siguiente, que es la puntualidad. Obviamente, los alemanes son muy puntuales y en Latinoamérica estamos acostumbrados a que yo te digo, che, venite a las 9 y caemos 11:30. Acá, si tenés una cita, ya sea con un médico, un profesor, o te vas a juntar con alguien por primera vez que no conoces, lo mejor es que llegues siempre 5 minutos antes. Es muy importante la puntualidad para los alemanes y es una manera también de respeto hacia el otro. Así que si venimos a Alemania, tratemos de ser puntuales. Aunque tengo que decir que hay toda una mentira atrás de esto, de que Alemania es súper puntual, porque los trenes llegan tarde, los buses llegan tarde, la gente también llega tarde, pero por lo general se mantiene la puntualidad aquí en el país. Otra de las cosas que no hay que hacer en Alemania es que muchas veces la gente, cuando compra un ticket para entrar al tren o al bus, ve que no hay nada que controle la entrada. O sea, uno puede entrar libremente, no hay barreras. Pero adentro de los trenes y muchas veces dentro de los buses están las personas que revisan estos boletos. Y están vestidas muchas veces como civiles y no tienen ningún tipo de uniforme, entonces uno ni se percata. Entonces, cuando te pillan con el boleto que no es el correcto, o si no tenés boleto, adivinen qué pasa. Multa, multa, multa. Así que mejor ir con el boleto, porque la multa sale bastante cara, son 60 euros. Así que ya sabes. Esas son algunas de las cosas que no hay que hacer en Alemania. Así que ya sabes, si estás por venir de vacaciones o un ratito o a vivir o lo que sea, trata de mantener la armonía de los alemanes. Bueno, esto ha sido todo en este video. Si te gustó, compartilo. Si no te gustó, también compartilo. Y si tenés alguna pregunta o te pareció algo raro o lo más loco de lo que no tenés que hacer acá en Alemania, bueno, comentalo y nada. Nos estamos viendo hasta el próximo video. Les mando un saludo grande desde la República Alemana. Chau.